Y le pregunto a los dos, si primero me permite el licenciado, que el doctor Mario García me comente, después licenciado Aceves, que qué gusto saludarte, querido Daniel. ¿Fue un triunfo o una completa derrota la participación de México en estos Juegos Olímpicos? Pues mira, la primera expresión que yo tendría en ese sentido es que el análisis tiene que revisarse desde diferentes aristas. Sin duda alguna tenemos una medalla menos de las que tuvimos en la última edición en Río de Janeiro, pero de alguna manera compensatoria tenemos un mayor número de cuartos lugares, un mayor número de lugares del cuarto al ocho, y sobre todo tenemos 29 competidores que ocuparon lugares del 9 al 16. Esto hace un total de 50 personas, 50 deportistas que estuvieron en las fases finales, ocupando lugares que pueden ir desde el primero hasta el 16. Esto debe de revisarse porque, por un lado, puede generar algún tipo de esperanza para la próxima edición, pero sin duda alguna también debemos de reconocer que en esta edición, lamentablemente, no se alcanzó lo que se había alcanzado en la última. Daniel, licenciado, ¿qué nos puede opinar de eso? Porque eso no parece el medallero, ¿no? Efectivamente, José Luis, yo creo que la métrica fundamentalmente de distintos países y naciones es el cuadro general de medallas. Se han obtenido 4 preseas de bronce y esto nos ubica en el lugar número 84 de 90 países que accedieron por lo menos a una presea de los 205 países participantes en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 más o menos. Yo coincido con Mario, hay que hacer un análisis pormenorizado, individualizado. No se pudiera generalizar la calificación de toda la delegación. Hay luces, hay sombras, hay claros, hay oscuros. Y en estos términos tiene que haber un replanteamiento sobre lo que requiere el deporte y la cultura física a nivel general. Creo que al fin y al cabo se está, sobre todo, ubicando la necesidad de tener un concepto en donde la unificación de criterios, la armonización de voluntades entre el Comité Olímpico Mexicano y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte sean una vertiente, una arista necesaria de cara al ciclo olímpico que solo durará 3 años, que pasa por Juegos Centroamericanos y Panamericanos en el 2023 y los Juegos Olímpicos de París en el 2024. Una visión de futuro para Los Ángeles 2028. El tiempo es muy cortito, pero ahora les pregunto, ¿a qué se debe? Yo no creo que es un tema de los deportistas, los muchachos que van con todas las ganas del mundo. Es un tema económico, porque ellos piden que hay falta de apoyo para que se puedan preparar, o es un tema de mentalidad, o es un tema que los padres de familia, yo decía hace un momentito, no fomentamos a nuestros hijos que practiquen deportes verdaderamente olímpicos y la mayoría nada más quieran jugar fútbol o taekwondo. ¿A qué se debe que no tengamos tantas medallas como las puede tener Cuba, por ejemplo, no? Mira, en ese tema, yo creo que lo que se requiere en este país es una gran coordinación. Lo mencionaba Daniel hace unos instantes. Yo me extendería un poco más, no únicamente al Comité Olímpico Mexicano y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, sino esa gran coordinación deberá incluir también a los institutos del deporte de cada uno de los estados, y probablemente extendernos más allá, tal vez también a los consejos del deporte estudiantil, pero una gran coordinación donde todo mundo jalara hacia, en el mismo sentido, con el objetivo de tener la mejor representación posible en 3 años en París, para posteriormente que ese mismo grupo pudiera refinarse, por decirlo de alguna forma, para alcanzar 2028 en Los Ángeles, sería algo espectacular. Pero para esto sí se requiere la voluntad de los diferentes actores en el deporte, los diferentes dirigentes en cada una de las organizaciones, y un plan común que tenga como meta, obviamente, el que México tenga éxito en esos 2 eventos que siguen. Daniel, ¿qué nos comentas de esto, señor? Sí, creo que el planteamiento tiene que ir, como lo comenta Mario García de la Torre, una visión de futuro, y sobre todo teniendo en cuenta que se requiere un plan nacional de cultura física y deporte que incorpore 2 aristas, no solo el deporte de alto rendimiento, que por
así decirlo, es la máxima carta de presentación de este tema, pero el involucramiento del sector privado es un ángulo que creo que hay que incorporar a la usanza de otros países que han cambiado un esquema en donde con el sector público y privado han logrado resultados transformando su realidad olímpica, pero también su realidad social. Hoy, José Luis, tenemos un mundo pandémico en donde el tema del deporte y la cultura física no solo puede o debe de aportar medallas, sino debe de aportar calidad de vida a la población. Así que en estos términos creo que debe de haber una alianza trascendental entre el sector público y privado, entre el movimiento olímpico mexicano y sobre todo, como bien lo expresa Mario, incorporando a nivel municipal y estatal este gran pacto que requiere el deporte a una muy corta distancia de los próximos Juegos Olímpicos de París 2024. Pero a ver, José Luis, yo creo que no es solo un tema de los padres de familia, es un tema sistémico. Yo creo que tendría que revisarse de manera multidisciplinaria, pero al fin y al cabo, como dicen los filósofos de calidad, lo que no se puede medir no existe. Y hoy la métrica es que obtuvimos un retroceso en los resultados del deporte mexicano. A eso iba yo, Daniel, porque hay un retroceso y estamos también, además de la pandemia y de todo, cada 4 años decimos, oigan, vamos a ser mejor los siguientes 4 años, pero estamos en un gobierno completamente de austeridad en donde se ha notado claramente que el deporte no es su prioridad y le quitaron fondos y el Comité Olímpico se mueve con lo poquito que puede porque recibe dinero el gobierno. Las federaciones, claro, las que más dinero tienen, como la de fútbol, les va mejor. ¿Qué se va a hacer? Porque en 4 años escucharemos el mismo mensaje dentro de un gobierno como el que estamos, dentro de 3 años, perdón, el gobierno con el que estamos, donde no hay dinero para esto. Mira, en este tema yo, mi línea de pensamiento es que debemos de generar una creatividad en todos aquellos actores que dirigen a las instituciones. El estar pensando que la fuente de ingresos será únicamente la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, sin duda alguna limitará la actividad de las federaciones que normalmente pueden acceder a la obtención de recursos de este organismo. Creo que hay un espectro mucho más amplio que explorar. Las federaciones nacionales también pueden tocar otro tipo de puertas a través del movimiento olímpico, a través de sus federaciones internacionales, pero no es nada más el dinero. El dinero podríamos tener un poco más el día de hoy, pero yo insisto, se requiere en una gran coordinación para que esos recursos que puedan estar disponibles, sean mayores o menores que los que tenemos el día de hoy, se enfoquen y se ejerzan de manera que la búsqueda del éxito sea primordial. En ocasiones es difícil hacer comprender a una población general que probablemente alguno de los deportistas, alguno de los interesados no va a llegar a Juegos Olímpicos. Alguna especialidad deportiva probablemente no tenga la oportunidad de hacerse manifiesta en los Juegos Olímpicos. Se quedan en el camino en Juegos Centroamericanos, Panamericanos. Entonces habrá que elegir claramente a ese grupo selecto que podrá llegar en un momento a representarnos en Juegos Olímpicos y ahí sí vertir todos los recursos a los que tengamos acceso, sean públicos o sean privados. No sé, hermanos, a ambos les ruego que me permitan rápidamente un corte. Querido Daniel, vamos un corte rapidísimo, regreso para que me dé respuesta de este tema de este gobierno de austeridad y la falta de recursos económicos para los muchachos. Pero voy a un corte rapidísimo y regreso directamente con Daniel Aceves. No le cambie, estamos aquí en MX Internacional. No tardamos nada. Fue en los Juegos de París en 1900 cuando hubo la... Vale, ya estamos aquí de regreso y continuamos con este enlace con estos dos invitados, honor, con los que estamos acompañando este tema. Decía yo, Daniel, antes del corte, ¿tiene que ver esta caída en el rendimiento de nuestros deportistas en Tokio la falta de apoyos económicos con este gobierno de austeridad en el que estamos viviendo? José Luis, creo que es multifactorial. Por supuesto que los recursos financieros, humanos y materiales se requieren en el ámbito del deporte y la cultura física en todos sus niveles. No solo en el alto rendimiento, en el deporte olímpico, paralímpico, estudiantil, escolar, autóctono, en el deporte social. Y creo que en este ángulo el hecho
de que se haya extinguido el fideicomiso del alto rendimiento FODEPAR puede generar una serie de dificultades en la oportunidad de otorgar los recursos para el equipamiento, para los y sobre todo para el sustento de los equipos multidisciplinarios de los deportistas de alto rendimiento. Esto hasta la fecha se ha buscado subsanar a través de la intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero aquí lo importante es hacer un planteamiento que pudiera tener una perspectiva de futuro que no confunda lo deseable con lo posible. Y por eso, José Luis, además de haber un presupuesto solvente por parte de lo que determine la Cámara de Diputados en su proyecto de egresos de la Federación, se requiere la participación del sector privado. Nosotros, como grupo de medallistas olímpicos y de olímpicos mexicanos, hemos propuesto la creación de un consejo consultivo del deporte y la cultura física, precisamente incorporando al sector privado, que busca que sus recursos se apliquen de manera transparente, eficaz y eficiente. Claro. Hoy en día, en detrimento de todo esto, José Luis, que hay siempre pues la sospecha de que esos recursos no van a llegar o no se van a canalizar de manera correcta, y en ese entendido creo que vale mucho la pena que haya un proyecto de trabajo y con base a ese dar una respuesta a esa expectativa que requiere un pueblo como el mexicano de resiliencia a través de deportistas triunfadores. Sí, sí. A ver, les hago dos preguntas en una, si me permite, doctor García, empezar con usted. Por un lado tenemos un gobierno que dice, les voy a dar premios a los que traigan medallas, un apoyo económico a los que traigan medallas. Y mi pregunta en este sentido es, ¿no tendría que ser al revés? Mejor les doy dinero para que se preparen y traigan medallas y después vendría otro premio. Esa es la primera. Y la segunda, todo este trabajo deportivo no tendría que ir enfocado. También tenemos un país con grandes niveles de obesidad y de diabetes. ¿Cómo trabajar si el deporte va de la mano de la salud? Pues para que nuestros jóvenes hagan más deporte y evitar los problemas de obesidad y de diabetes. Es dos preguntas en uno, si me la permite. Doctor García, empezar con usted. Bueno, para mí son dos temas diferenciados. Con relación a la obtención de medallas, yo creo que cualquier sociedad reconoce a aquellos que han sido exitosos en cualquier labor y en este caso en el deporte. Sin duda alguna, aquellos que obtienen una medalla olímpica deben de ser reconocidos. De hecho, son tan reconocidos que tenemos una asociación que preside Daniel precisamente de estos medallistas olímpicos mexicanos, y sin duda alguna ellos son parte de un grupo diferenciado que alcanzaron el éxito, que alcanzaron la gloria en momentos de Juegos Olímpicos. Ahora bien, debemos de reconocer más allá de los medallistas olímpicos. Yo pienso que sí. El día de ayer se hablaba de reconocer inclusive a los cuartos lugares. Yo iría un poco más. Yo iría a tratar de reconocer a aquellos que han obtenido, aparte de los medallistas olímpicos, como un grupo diferenciado, buscar que aquellos que quedaron entre el primero y el octavo lugar tengan un tratamiento especial también para que puedan continuar con su práctica deportiva. Esto es en cuanto a los reconocimientos, pero se requiere también de un programa integral de apoyos para aquellos que están precisamente en la búsqueda de la consecución de estas medallas olímpicas. Y ese es un grupo mucho más amplio. Sin duda alguna, la austeridad pues será un desafío, presenta un desafío para saber de qué manera podemos conseguir los recursos para soportar los esfuerzos de este gran número de deportistas, porque ahí sí no estamos hablando de 20, no estamos hablando de 30, estamos hablando de una población en el alto rendimiento que no sabemos en qué momento podamos tener una de las decisiones acertadas que pudieran detonar pues la consecución de un resultado. Yo aquí quiero poner un ejemplo, o sea, obtuvieron un cuarto lugar en la selección de softball femenino. Pero no hablábamos del softball femenino hace 8 años. La realidad es que hubo una serie de decisiones acertadas que pudieron llevar a este grupo de trabajo a obtener ese lugar. Y esto es lo que se tiene que hacer, tener conciencia y identificar las áreas de oportunidad que pudieran permitir a un grupo de deportistas llegar y tocar el éxito.
perdón, me extendí un poco en la primera parte de los reconocimientos. Y me quedan dos minutitos, o sea, para ver si el licenciado Cebes también me puede hablar de esta parte. Y me interesa mucho el tema de la nutrición, del tema de la obesidad y la diabetes. ¿Qué opinan de eso? Daniel, si quieres te cedo el uso de la voz, porque si no en dos minutos a lo mejor nos quedamos cortos. Adelante. Muchas gracias, Mario. Es mucho coincidiendo contigo y seguramente con José Luis. En el primer tema, yo creo que debería de ser complementario los estímulos que le puedan otorgar a los cuartos, quintos, sextos, séptimos u octavos lugares, junto con el apoyo que se tiene que otorgar para el deporte de alto rendimiento y el deporte en todas sus facetas. Creo que no tendríamos que pensar en una u otra, sino de manera complementaria los estímulos que genera el gobierno de la República, siempre van a ser bienvenidos para estos deportistas, que sin duda alguna, como lo decía José Luis, nadie pensó en no ganar, todos querían y desean, por supuesto, destacar en las competiciones, y así lo han acreditado, y hoy por hoy son los mejores del mundo, porque así fue su clasificación en cada una de las disciplinas. En segundo lugar, y creo que más importante, por supuesto que somos un país con la tasa de letalidad más alta a nivel internacional por el COVID-19, en mucho por la epidemia de diabetes, por la obesidad y sobrepeso, por la hipertensión, por las cardiopatías, que son enfermedades no transmisibles, prevenibles con la activación física y la iniciación deportiva. Entonces, creo que la apuesta, cuando hablábamos de concretar un plan nacional de cultura física y deporte, tiene que hacer un abordaje sobre este tipo de conceptos. Ganar una medalla de oro en la prevención, ganar una medalla de oro en lo que se refiere a combatir la deserción escolar a través de la activación física, ganar otra medalla de oro en lo relativo a modificar el marco curricular y hacer obligatorio en la media superior las actividades de autocuidado de la salud a través de la activación física y el deporte. Sí. Creo, José Luis, que hay muchas medallas de oro por ganar y este tema es fundamental. Estamos siendo condenados a una sociedad con 7 de cada 10 personas con problemas de obesidad y sobrepeso, teniendo la obesidad infantil más alta del planeta, y ahí nos podremos seguir con el tema de prevención de adicciones y un etcétera, etcétera, que sin duda alguna el deporte tiene que ser transversal. Y finalizo diciéndote, si no se involucra el deporte y la cultura física con la salud, con la educación, con el bienestar social, con la economía y con la seguridad pública, no estaríamos logrando objetivos importantes. Cierto. Oigan, no saben qué honrado me siento de que han estado con nosotros ambos. Les mando un muy fuerte abrazo. Doctor Mario García, muchas gracias. Muchas gracias, la primera vez que está con nosotros, si no va a ser la última. Y al licenciado Daniel Aceves, que bueno, ya es de casa. Un abrazo con todo cariño y los estaré molestando más adelante. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Ha sido un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, miren, por todo este esfuerzo. Las ventajas del Zoom, ¿no? Que en cualquier lugar nos pueden enlazar con nosotros y podemos analizar esto. Bueno, pues, nos vámonos antes, como siempre, agradecerles su preferencia. Ya saben, lo esperamos la próxima semana en una emisión más de AMX Internacional. Vamos a profundizar en el tema de Afganistán, que se quedó ahí también sobre la mesa. A nombre de este gran equipo, gracias, pásela bien. Y recuerde, la repetición es el sábado. Hasta la próxima semana.